amor se paga con amor. Y tú no quisiste comprender que el amor se paga, que el amor se debe, que el amor no se puede regalar. El amor se paga con amor. El hacer sufrir hay que pagar con llanto en los ojos. Si amor se debe, el amor no se puede regalar. Ahora me debes tú lo que te di de más. Ahora te toca a ti llorar como hice yo por ti. El amor se paga con amor. El hacer sufrir hay que pagar con llanto en los ojos. Si amor se debe, el amor no se puede regalar. Que el amor no se puede siempre ha sido igual. Recuerda que estás celebrando tus 30 años. Es joven, soltero y acaba de entrar en posesión de una enorme fortuna. ¿De veras? Si no se derrite,
una lástima que siendo tan joven y teniendo tanto dinero, sea tan tímido. Como todos los hijos que aún están bajo el dominio de su mamá. Oye, niña, ven, ven, niña, ven. Voy directo al aeropuerto. El jefe de la compañía ya debe estar allí. Además, no quiero presenciar la regañada que van a darte. De ahora en adelante, cuanto hagas, bueno o malo, tendrás que decidirlo por ti mismo. Ya eres un hombre. O te decides a hacerlo de veras, o serás siempre el nene de mamá. ¿Pero es que no vas a pasar a despedirte de ella? Ya lo hice. Y le di las gracias por sus atenciones durante estos días en tu casa. Se me hace tarde. Chao. Nos vemos. El avión no espera. ¿Te divertiste, hijo? Sí, mamá. Te dije que no me esperaras. ¿Cómo quieres que esté tranquila sabiendo que estás fuera de casa? Escúchame, mamá. Ya soy un hombre y puedo hacer de mi vida lo que me plazca. Lo hago por tu bien, Gustavo. Tú sabes. Lo hago por tu bien. Lo hago por tu bien. Ya estoy cansado de oírte repetir lo mismo. Pues mientras Dios me dé vida, cuidaré de ti. Pero no entiendes que tengo derecho a vivir mi propia vida. Dominaste a mi padre y a mí me has dominado desde que nací. Pero esto se acabó. ¿Entiendes? ¿Algo más, doctora Dalí? No. Eso es todo por ahora, Ana. Ana. ¿Cómo se siente Gustavo? Doctor, usted y yo somos los únicos que sabemos lo que tengo. ¿No es así?
quiero que nadie más se entere. ¿Ni su madre? Ella menos que nadie. Mientras se recupera, necesitará usted los servicios de una enfermera. Ella al menos tendrá que saberlo. No. No quiero que nadie me tenga compasión. Es Ana Gustavo, la enfermera que recomendó el doctor Adalí. Debes tener mucho reposo, hijo. Se ama al principio por azar, por curiosidad, por juego, porque creyóse adivinar en un mirar furtivo un ruego. Y creyéndolo a sí mismo uno se quiere, al notar que alguien nos prefiere. Y se ama ese alguien, y eso es justo por identidad de gusto. Luego surgen palabras que a fuerza de frecuentes se dicen ya sin meditar. Y luego se ama simplemente, porque todo es cuestión de comenzar. Ana, desearía hablar con mi hijo. Parece como si Ana te hubiera dado nueva vida, Gustavo. Pero si te has enamorado de ella, más vale que lo olvides. No es de nuestra categoría. Si ella me acepta, la haré mi esposa. Thank you.
surgen palabras que a fuerza de frecuentes se dicen ya sin meditar. Y entonces se ama simplemente, porque todo es cuestión de comenzar. Señoras y señores, muy buenas noches. A continuación presentamos a ustedes la actuación de una estrella
que representa uno de los más sólidos valores del acervo musical peruano. Su exquisita sensibilidad como autora y su gracia para cantar le han llevado a ocupar un sitio preponderante dentro de las preferencias populares. Con ustedes, Alicia Maguiña. Se hizo sombra y nació el indio, la puna se hizo hombre y nació el indio, prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío, prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, sombrío. Ayer montaña, hoy solo escombro, yerde mi entraña cuando lo nombro. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. La luz se hizo sombra, la puna se hizo hombre y nació el indio, prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío, prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montaña, hoy solo escombro, yerde mi entraña cuando lo nombro. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. Serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. ¿Este lugar? Mucho. Es encantador. Vamos a bailar. Vamos. No sabes cuánto. Gustavo, Gustavo. ¿Cómo está, doctor? ¿Es grave?
exceso de fatiga, nada más. Es necesario por lo menos un mes de absoluto reposo. Pasado ese tiempo estará completamente restablecido. Lo acompaño, doctor. Gracias. Mi hijo desde pequeño fue delicado y enfermizo, pero supe cuidar de él hasta que usted intervino en nuestras vidas. Pues ahora seré yo quien lo haga. Soy su esposa. Y más vale que se vaya acostumbrando a la idea. Sé que usted nunca me ha aceptado. Pero pase lo que pase, no logrará usted separarnos. Usted no lo ama. Se casó con él por interés. Es cierto. Pero eso fue en un principio. Después, cuando me di cuenta que realmente me amaba, que no buscaba ni una aventura, como tantos otros que se me acercaron, entonces empecé a quererlo. Miente. No lo amo apasionadamente, pero lo quiero. Y estoy dispuesta a ser una buena esposa. A hacerlo feliz. A pesar de usted. Acabará por matar a mi hijo. Un cable para ti, Gustavo. No seas indiscreta, el cable es para mí. Pero yo soy tu esposa y puedo enterarme de todo lo que se relaciona contigo. Es de Rafael. Llegará hoy por Aerolíneas Peruanas. ¿Qué te pasa? Siempre que llega a Lima se hospeda en casa. Cuando no me vea en el aeropuerto se irá a un hotel. ¿No te parece bien que podrías pedirle a tu madre que vaya a recibirlo? Sí. Pero tú también debes ir. La sorpresa que va a llevarse cuando te vea y sepa que eres mi esposa. Él está enfermo y yo he venido a recibirlo. Gustavo es como un hermano para mí. Y eso me da el privilegio de besar a la novia. Tengo el automóvil. ¿Me acompaña? Thank you.
usted muy nerviosa, Ana. Mejor déjeme manejar a mí. No quiero entrometerme en tu vida, Gustavo, pero soy tu madre y... ¿Y tu deber es advertirme? ¿Qué, mamá? Dilo, no te detengas. Pues si no te moderas en tu vida matrimonial, puede costarte la vida. Deberías haberte casado con una mujer... menos bonita. Entre madre e hijo hay asuntos que ni siquiera deben mencionarse. Ya que te negaste a acompañar a Ana... ¿Quieres ordenar que dispongan la habitación para Rafael? Siempre lo he hecho, no necesitas recordármelo. ¿Cómo está, doña Beatriz? Qué alegría verla de nuevo. Encantada de verte, Rafael. Hola, Gustavo. Enhorabuena. Vaya sorpresa que me has dado. No sabía dónde escribirte. Lo sé, hombre, lo sé. Siento que me encuentres en este estado. ¡Pamplinas! Te ves mejor que nunca. ¿No te da vergüenza? ¿Qué haces aquí acostado a estas horas, con este sol y con esta primavera que te invitan a disfrutarlos? ¡Anda, levántate! Se me ocurre algo mejor. Esta noche nos iremos tú y yo de parranda, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Celosa? ¿Lo ves? Ya estás mejor. Todo es cuestión mental. Si piensas que estás enfermo, pues te enfermas. Si piensas que estás sano, te sentirás fuerte como un roble. Yoga. Exacto. También judo, box, automovilismo. Y lo más importante de todo, amor a toneladas. Es una receta, cúralo todo. Después te pasaré la cuenta. ¿A dónde vas? Pues a buscar un hotel. Pero si tu cuarto está listo. Siempre te has hospedado aquí, Rafael. Sí, pero ahora es distinto, doña Beatriz. Gustavo es un hombre casado y yo no quiero ser una molestia. No es ninguna molestia, Rafael. Al contrario. Sé que su presencia le hará mucho bien a Gustavo. Ya lo oíste. En esta casa se hace lo que ordena mi mujer. Te quedas. Tratándose de mi mejor amigo, encantado. ¿Cómo han ido tus ventas? Estupendamente. En Panamá batí el récord de la compañía. Vendí cantidades de productos químicos. Merecí este descanso. Aquí me siento como en mi propia casa. No cabe duda que el amor y la amistad son los mejores estimulantes. Si Ana dejara de quererme y tú dejaras de ser mi amigo, la vida carecería de sentido para mí. Vamos, no digas tonterías. ¿A qué viene ese pesimismo? Tienes razón. Debería sentirme el más feliz de los hombres. Si no fuera por mi salud. ¿Qué es lo que tienes, Gustavo? Tu médico te lo habrá dicho. Nada serio, te lo aseguro. Pronto estaré bien. Me preguntas qué es lo que tiene. Un hombre de mundo como tú debería haberlo imaginado. Lo que tiene mi hijo, lo que lo está matando, es esa mujer, su esposa. No lo comprendes. Ana, se lo dije a Gustavo. Es una mujer insaciable.
Tengo derecho a saberlo. Soy su esposa. Y además enfermera. ¿Qué es lo que usted le receta? Los frascos de medicina tan solo están marcados con los números que usted les pone. No hay ningún misterio en ello, Ana. Son fórmulas especiales para tonificarlo, calmantes para los nervios. Escúcheme, Ana. Desde pequeño, Gustavo fue débil y enfermizo. Eso unido al exagerado dominio que sobre él ejerció su madre y luego, de pronto, esa pasión incontenible que siente por usted. Como su esposa, su obligación es tener paciencia y comprenderlo, Ana. Entiendo, doctor. Adiós. Adiós. Y gracias. Ana. Has sido muy paciente y tolerante conmigo. Otra mujer en tu lugar me hubiera abandonado. Ay, calla, Gustavo. Yo te quiero y estaré siempre a tu lado. Vives aquí como una prisionera. Necesitas divertirte, Ana. Salir de vez en cuando. De otra manera, tu encierro se volverá insoportable. Saldremos juntos. Cuando tú estés bien. No, Ana. Quiero que te distraigas ya. Hoy mismo. Esta noche. Le pediré a Rafael que te lleve a algún sitio. No, por favor, Gustavo. ¿Qué tiene de malo? Rafael es para mí como un hermano. Distrayéndote serás más feliz. Y yo también. Sé que es cierto que los enamorados se transmiten el pensamiento.
¿Nos sentamos aquí? ¿Qué le sirvo? ¿Qué quiere usted tomar? Pisco sour. Dos, por favor. ¿Cómo no? El establecimiento de Gustavo ha sido casi un milagro gracias a ti, Rafael. Pues brindemos por tu salud y por mi próximo viaje. ¿Te vas? Sí, tú sabes que tengo negocios que atender fuera de aquí. Estás mintiendo, Rafael. Precisamente en esta época del año es cuando tú vienes a descansar a Lima. ¿O es que alguien en esta casa no te ha tratado como tú mereces? Oh, no, al contrario. Tal vez el exceso de atenciones es lo que me hace sentir incómodo. Pues de ahora en adelante te trataremos con rudeza, pero te quedas. Gustavo, no olvides que Rafael ha sido muy condescendiente con nosotros. En mi opinión, no deberías insistir. Pues yo opino lo contrario. Si en realidad esta es tu época de descanso, qué mejor que te quedes más tiempo con nosotros. Usted me halaga, señora, pero francamente... Nada, nada, nada. Tú te quedas. Tú has contagiado a mi hijo de tu optimismo y tu alegría de vivir. Es que... Ya no discutas, Rafael. Te quedas, ¿eh? Bueno, ya que el destino lo quiere, salud. Salud. Ha llegado el momento de que hablemos con claridad. Hemos hecho lo imposible por sobreponernos a nuestros sentimientos. Cuando nos hemos dicho sin abrir los labios. Le ruego que nos siga. Esta noche hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para separarnos. Pero parece que el destino se empeña en lo contrario. Ana, nacimos el uno para el otro. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué oponerse a lo que es superior a nuestras fuerzas? Porque no importan mis sentimientos, ni los de usted. Porque mi deber de esposa y su deber de amigo nos obligan a ser leales a Gustavo. Ninguno de los dos somos culpables de habernos amado desde el primer instante. Tenemos derecho a la felicidad. Sacrificando a Gustavo, haciéndolo sufrir. Alguien tiene que sufrir. ¿Por qué tenemos que ser nosotros? Porque somos los más fuertes. ¿Esa es tu decisión? Sí, Rafael. Cuando te des cuenta de lo mucho que nos queremos, vendrás a buscarme. Thank you.
Perdóname, Rafael. Pero tenemos que separarnos. ¿Separarnos? Ahora que la felicidad es totalmente nuestra. No, Rafael. Es una felicidad robada. No nos pertenece. Y me hace sentir sucia. Este será el último día que nos veamos. Rafael, han tardado, ¿no te parece? No creo. ¿Por qué? Por nada. Sin embargo, yo creo que salen con demasiada frecuencia. Yo mismo les pedí que lo hicieran. Ana necesita distraerse. Ella no está enferma como yo. En cuanto a Rafael, es mi amigo y confío en él. Oh. Ya sé que Rafael sería incapaz de traicionarte o de hacerte daño. Ustedes dos han sido como hermanos desde pequeños. Pero en cuanto a Ana... Ana es la mujer que escogí para mi esposa, madre. No lo olvides. ¿Qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Por lo que veo, hemos llegado al punto en que ya no nos transmitimos el pensamiento. Quiero saber en qué estás pensando. ¿O es un secreto? Sí. Entre mi conciencia y yo. Pero tienes razón. Debo compartirlo contigo. Estoy pensando que Gustavo debería morir. ¿Y por qué no? Él es un estorbo entre nosotros. ¿Sabes por qué te horrorizas de mí? ¿Por qué me rechazas de este modo? Porque tú también lo has pensado y no tienes el valor de admitirlo. ¡Mientes! ¡Mientes! Eres un malvado. Quieres sembrar en mí tus pensamientos. Hacerme cómplice de ese horrible deseo tuyo. Pero te equivocas. Yo nunca he deseado la muerte de Gustavo. Ni la desearé jamás. ¿Me oyes? En cuanto regresemos, yo misma le diré a Gustavo que tienes que salir de viaje. Y esta vez... ya no habrá más excusas para que te quedes. ¿Hubieras preferido que te mintiera? ¿Que fuera hipócrita contigo? No deben dos enamorados confiarse sus angustias. Es tu amor tan pequeño... que no puedes compartir mi dolor y mi tortura para aliviarlos un poco. Es un crimen adorarte, Ana... el sentir celos, el no querer compartirte con nadie. Es un delito. Dime. El no poder vivir sin ti. Rafael. Mi Rafael.
Estaba seguro de que lo lograrías. ¿Sabes lo que te hace falta? Ejercicio, respirar aire puro. Gustavo no está lo bastante fuerte todavía. Me siento mejor que nunca, mamá. ¿Qué opinas tú, mi amor? Si tú lo deseas, estoy segura que te hará mucho bien. Estoy dispuesto. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te parece si vamos a tu cabaña a pasar este fin de semana? Siempre tuve deseos de volver al lugar de nuestra luna de miel. ¿Tú crees que la cabaña sea el lugar indicado para que Gustavo termine de reponerse? No es demasiado pronto. Es la primera vez que hablas como mi madre. ¿Tan mal me ves? Perdóname, mi vida. No quise desanimarte. ¿Recuerdas aquella hermosa playa donde también pasamos nuestra luna de miel? Tirar de la cuerda, se enredó con ella. Quise ayudarlo, pero en su desesperación cayó al agua. Y yo con él. Después, ella perdió el equilibrio y cayó también. Oh, fue horrible, inspector. Nosotros lo presenciamos. Luego, en su angustia, me sujetó bajo el agua, impidiéndome todo movimiento. Comprendí que los dos acabaríamos por ahogarnos y salí a la superficie a tomar aire. Después volví a sumergirme, pero ya no pude encontrarlo. La corriente submarina debe haberlo arrastrado. ¿Y usted, señora? ¿Qué más puede decirnos sobre lo ocurrido? ¿Yo? Nada. Solamente lo que acaba de declarar el señor Carral.
¿Cómo se causó usted esa herida? Al tratar de desenredar... con el anzuelo, al tratar de desenredar la cuerda. Bien, eso es todo. Haré que los lleven a la ciudad, pero ninguno de los dos podrá abandonarla mientras prosigan las investigaciones. Cuestión de rutina, ¿comprenden? Inspector. Yo... Diga usted, señora. Nada. Solamente que trate de encontrar el cadáver de mi esposo. Se lo suplico. Ajá. Ya di las órdenes necesarias. Vamos. Resígnese, doña Beatriz. El destino solo se adelantó un poco. Sí. Pero ¿por qué tenía que morir de esa manera? Ahora que solo le quedaban 2 meses de vida. ¿Qué está usted diciendo? Gustavo tenía leucemia. Pero usted no me dijo eso. Cuando usted me preguntó qué enfermedad padecía Gustavo, tuve que mentirle, Ana. Él me exigió que guardara el secreto. No quería que nadie lo compadeciera. Que los dos hicieron todo lo posible por salvar a mi hijo. Ahora me doy cuenta de que quisiste mucho a Gustavo y de que fui injusta contigo. Perdóname, te lo ruego. Y perdóname tú también, Rafael, pues llegué a desconfiar de ti, que fuiste su mejor amigo. Produce a mí el mismo efecto que a ti. El tiempo terminará de borrarla de tu cuello, pero jamás de nuestras conciencias. Tenemos que borrarla con nuestro amor, Ana. Terminaremos volviéndonos locos.
No podremos mirarnos jamás de frente. El recuerdo de Gustavo siempre se interpondrá entre nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que matarlo? La muerte de Gustavo era inevitable. Si hubieras sabido esperar. Una embolia. Debe habérsela producido el choque que recibió con la muerte de Gustavo. Quedará paralizada. Lo único que conservará será la vista y el oído. Usted fue enfermera, Ana, y sabrá cuidar de ella. Mañana regresaré para examinarla de nuevo. Señora, soy el inspector Ramírez. Estoy investigando la muerte de su hijo. La señora no puede hablar. Sufre de parálisis. El mayordomo acaba de decirme que puede oír. Señora, aún no hemos podido dar con el cuerpo de su hijo. Pero la búsqueda continúa. Y daremos con él tarde o temprano. En mi opinión, señora, no se trata de un accidente, sino de un crimen. ¿Cómo se atreve usted? ¿Trata usted de decirme algo, señora? ¿Cómo se atreve a torturar usted así a una enferma? Si no tiene usted pruebas para fundar lo que dice, le exijo una explicación. He comprobado, por ejemplo, que usted y la señora salían a pasear juntos muy frecuentemente. Se les vio en clubs nocturnos, cafés y muchos otros sitios. Con la autorización de mi marido.
Él estaba enfermo, pero siempre sabía dónde salíamos el señor Carral y yo. Tengo aquí el testimonio del guardián y vecinos de la región que afirman que ustedes dos visitaban muy a menudo, solos, la cabaña propiedad del señor Fernández. ¿Lo hacían también con autorización de él? Si es que me he equivocado en mis conclusiones de que se trata de un crimen pasional, les pediré disculpas. Pero mientras no se encuentre el cadáver del occiso y se le practique la autopsia, ninguno de ustedes dos podrá salir de la ciudad. Tú decías que Gustavo era un estorbo entre nosotros. Y lo sigue siendo. Ha abierto un abismo entre los dos. Encontré, inspector. No sale a flote porque el anzuelo de la cuerda en que está enredado se atoró de una roca. Si mi presencia es una tortura para ti y un constante reproche, si con verme solo recuerdas a Gustavo y te acosan los remordimientos, ¿qué supones que me pasa a mí? Si ya no soy nadie para ti, si tanto me desprecias, ¿por qué no me denuncias? Aún es tiempo. Les diré la verdad. Les diré que tú nada tuviste que ver, que incluso trataste de impedir que yo matara a Gustavo. No puedo denunciarte, Rafael. No puedo. ¿Tienes miedo de ir a la cárcel por encubrirme? No. No. Es que, a pesar de todo, te quiero. Los dos estamos pasando por el mismo infierno. Hemos llegado al punto en que ya no podemos vivir juntos ni separados. Hemos vuelto a transmitir el pensamiento. ¿Te atreves? Si tú me lo pides, sí.
Luego surgen palabras que a fuerza de frecuentes se dicen ya sin meditar. Y entonces se ama simplemente.